del tercer cine. A l'occasion de la rencontre internationale pour le nouveau cinéma, realizado en Montreal entre los días 2 y 8 de junio del 74, ça a été pour moi un contact avec ce qu'on appelait nouveau cinéma de l'époque. On a parlé de nouvelle vague, on a parlé en Allemagne, on parlait de nouveau cinéma, on parlait aussi en Italie de nouveau cinéma. Donc, et il y avait conjointement à ça, il y avait quand même tout un mouvement après mai 68 en France qui était beaucoup plus axé sur une utilisation politique du cinéma. O una utilización del cinema por fines políticos. En 1952, en la época de la postguerra mundial, se definieron tres esferas geopolíticas. Capitalista, ellos se autodefinieron como primer mundo, y el bloque socialista lo definieron como segundo mundo. Existe un tercer mundo que son las naciones colonizadas y neocolonizadas. Y minorías se definen no alineados. Esto ha hecho que la izquierda utilice al arte como medio de comunicación para llegar a las masas, al pueblo. Latinoamérica está llena de estos países y en cada país tratarán de definir al tercer cine. Existen tres ensayos que fortalecen el concepto del tercer cine. 1965, Estética del hambre. 1969, Manifiesto hacia el tercer cine. 1969, Por un cine imperfecto. This is the first meeting where people from the third world and from the developed countries are together. De films entre les cinéastes progressistes occidentaux. To raise money for revolutionary films or such political films requires tremendous effort. Je dirais simplement rapidement que nous ne possédons pas nos salles de cinéma en Afrique. El tercer cine absorbió mucho del neorrealismo italiano, como la visión cruda acercándose hacia la realidad. Denuncia o crítica ante una situación en crisis. Utilizar pocos recursos para la puesta en escena y los espectadores como parte de la obra. El tercer cine es un cine revolucionario, empobrecidos en sus medios de producción. Registrar las luchas revolucionarias. Desalienar las masas oprimidas. Es un trabajo en colectivo. Ser solidarios, unirnos y luchar para la difusión del nuevo cine latinoamericano que llamamos en Caracas y que había nacido en Viña del Mar, en el 67. Ese movimiento, ese enorme movimiento, no tenía nada que ver con el cine comercial, nada que ver. El que movió, sacudió las estructuras de un cine adocenado, comercial, de entretenimiento, puro entretenimiento, evasión, fue el cine latinoamericano militante. Burocracia sindical, cansa del movimiento obrero. Organicemos las agrupaciones clasistas en todos los gremios. Formemos los destacamentos de obreros para la toma del poder y el socialismo. Solo la guerra del pueblo salvará al pueblo. La liberación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos. Comando Obrero, Rosales Aldaña. ¿Cuál fue el fermento de ese cine? ¿Fue un fermento? Importante no solamente porque se hacía cine, sino porque de algún modo el cine incidía en la vida social y en la vida política y movía muchas instancias tan importantes como el periodismo, como la literatura. Acá hubo gente, caso de Raimundo desaparecido por la represión, o Rodolfo Walsh en la literatura, el periodismo también desaparecido por la dictadura. Se gestó un movimiento importante, tan importante que podíamos calificarlo como la ola generacional que permitió instalar América Latina a los ojos del mundo entero. Y a partir de esa experiencia se da la primera reunión de cine del tercer mundo en Argelia, luego de la liberación de Argelia. Y también se da esa experiencia en Montreal, en Canadá. Créer une organisation qui regroupe les cinéastes d'Amérique latine dans le but d'unifier les forces à travers une structure de défense des films à tous les niveaux et aussi de contribuer au développement du cinéma latino-américain qui s'est aligné sur la lutte du peuple pour
su liberación. El tercer cine fue muy importante para lo que hoy llamamos cine comunitario. Para mayor información, haz clic aquí. Cine comunitario de, con y para tu comunidad.